Hola a todos. Después de tres semanas en casa, confinados, yo en mi caso alejado voluntariamente de las redes sociales para intentar buscar esas pequeñas cosas que antes el día a día era imposible que me diera. He podido estar en casa con mis hijos, con mi mujer durante mucho tiempo, algo que para mí era impensable. Eh, ha dado para reflexionar, evidentemente. De, en primer lugar, para relativizar un poquito la importancia. De, de nosotros, de, de, de la gente que nos dedicamos a cocinar y, y poder otorgar de verdad importancia a las personas que ahora mismo la merecen, que son esos sanitarios, esa gente que está abasteciendo toda la cadena de suministro, que ahora mismo se hacen más imprescindibles que nunca. Evidentemente vamos a tratar de sacar esa parte positiva que pueda tener todo esto, eh, vamos a intentar generar un entorno mucho mejor para vivir, eh, creo que esto a todos nos está dando... Eh, un punto de vista mucho más social del que, del que pudiéramos haber pensado tener nunca. Creo que el enfoque que, que está tomando la situación nos obliga a replantearnos muchísimas cosas. Pero en definitiva de, pienso que, que tenemos que, que sacar mucha fuerza de todo esto porque vamos a volver y tenemos que volver con ganas, tenemos que volver con más capacidad de trabajo, con más capacidad de generar cosas diferentes y sobre todo con más ganas de, de, de recibiros en casa. Realmente esto es lo que se está echando de menos, el poder estar trabajando con los equipos, echo de menos trabajar con mi gente día a día y por supuesto echo de menos poder recibiros a todos en nuestros restaurantes. Esperamos muy pronto poder estar junto con vosotros. No sé cuánto va a durar esto, pero sé seguro que llegará un momento en que se acabará y en ese momento estaremos preparados para recibiros. Un fuerte abrazo a todos, muchos ánimos y esperemos pasar esto de la mejor manera posible. Saludos.